Gracias por continuar con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias a las personas que nos escriben a través de nuestro email, gerenciaparatodosya@gmail.com, gerenciaparatodosya@gmail.com, y también a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, también a quienes nos siguen y comparten información a través de nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos del año 2006. Y por supuesto, hoy estamos hablando sobre nuestra publicación periódica, Gerencia para Todos y Acción Empresarial, sobre todo esta edición de Pensamiento Gerencial, porque ahí comienza todo en el pensamiento. Nosotros insistimos muchísimo en eso. En otros programas hemos tocado, vamos a decirlo así, los aspectos operativos del emprendimiento, que tienen que ver con el plan de negocio, flujo de caja, mercadeo, ubicación del negocio, correr riesgos calculados. Pero si no tenemos el set mental adecuado, si no manejamos bien nuestros pensamientos sobre el dinero, nuestras emociones sobre el dinero, nuestros sentimientos sobre el dinero, y no actuamos, nos vamos a quedar estancados y esa energía no podrá funcionar. Nuestro deseo más sincero es que tú puedas disfrutar muchísimo de este fitness financiero, de este gimnasio para ampliar tu energía, tu fitness financiero. Hay muchísimos autores que hablan sobre esto y los pueden buscar en nuestras redes sociales. Ahí tenemos una sección de libros, libros productivos, una serie. Simplemente en Instagram colocan numeral libros productivos o numeral Gerencia para Todos books, y ahí tienen muchísimos libros que pueden consultar. Y también están las infografías, sobre todo en nuestra cuenta de Instagram, donde está, bueno, en un solo vistazo te puedes enterar de cómo aplicar estos conceptos para crear esta energía productiva. Mira, un concepto también importante es el de la independencia, sobre todo la independencia económica, que nos permite primero ayudarnos a nosotros mismos y después ayudar a los demás, que este es importantísimo. Y tiene que ver con el tema de la energía del dinero. Cuando ayudamos a los demás a crear sus propias máquinas financieras o invertimos en nuevos emprendimientos de pequeños emprendedores, nos asociamos con ellos, aumentamos esa energía y en consecuencia se va a crear un clima de prosperidad. Un aspecto importantísimo que hablamos en este momento, el tema de la ubicación. ¿Dónde debe estar tu emprendimiento? Tiene que ver muchísimo con el tema de energía también. Vamos a traer al programa en próximas emisiones a expertos en este tema, por ejemplo, el tema del Feng Shui. Es un tema mundial, que lo usan los asiáticos por miles de años. Y bueno, ya sabemos que el mundo asiático tiene una influencia económica importantísima en este momento, siempre, pero sobre todo en este momento. Entonces, el tema de la ubicación, de la ubicación mental, es importantísimo. ¿Cuáles son nuestras necesidades de espacio vital? Vamos a llamarlo así, de nuestro espacio mental. Nuestra mentalidad en cuanto a la energía del dinero se amplía o se contrae. Cuando vamos a realizar un emprendimiento, vamos a hacer un emprendimiento en nuestra organización, un emprendimiento comunitario, un emprendimiento regional, un emprendimiento nacional, o inclusive un emprendimiento internacional. Y la ubicación es importante porque muchos emprendedores hemos tenido la suerte o no hemos tenido tanta suerte cuando hacemos un negocio y dónde lo ubicamos. Quizás el producto, el servicio no es el adecuado para el mercado que estamos atacando o en el momento en que estamos. Quizás no coincide el momento con el lugar. Por eso muchos emprendedores, muchas personas, sobre todo aquí en Venezuela, deciden irse porque sienten que sus talentos, que sus capacidades no son reconocidas.
Y aunque tienen muchas ganas, quizás se ven obligados a explorar nuevos mercados. Y hemos visto emprendimientos exitosos que lo han logrado por eso, porque han cambiado el lugar. Y siempre colocamos el ejemplo artístico. Muchas personas tienen éxito porque cambian de lugar y de mercados internacionales. Y hay muchísimos ejemplos de ello. Vamos a, como siempre, recordarles contactarnos a través de nuestro email, gerenciaparatodosya@gmail.com, gerenciaparatodosya@gmail.com, para que participen en la máquina financiera. Y por supuesto, síganos en nuestras redes sociales, @gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva y conéctate con la corriente de la prosperidad.